Hola Patricia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy bien, qué placer verte. ¿Cómo estás? Pues muy bien, de maravilla. Sí. ¿Dónde estás tú ahora? ¿En Madrid, Valencia? Estoy en Madrid. Genial. Vamos, muy bien, porque tengo aire acondicionado un poquito y Yo también, yo también. también. ¿Tú dónde En estás? Zaragoza estamos con un calor tremendo. Claro. Sí. ¿Y cómo estás? Muy bien, yo muy bien. Aquí con tu libro. Vale, muy bien. Yo también lo tengo. Con los posis y con todos mis subrayados que tengo por aquí. Caramba, caramba. Yo es que no sé leer un libro sin un fosforito a mano. Si a alguien le molesta, porque hay gente que me dice, no subrayas el libro. Digo, ¿cómo que no? Digo, yo si no subrayo no me entero. Yo estoy aquí. Yo los tuyos los tengo muy subrayados, ¿eh? También, ¿no? Muy buenos y además que te queda. Claro. Y a veces cuando el libro me impresiona mucho, hasta hago un resumen. Sí, Para sí, que no sí. olvidar. Y eso me Yo me voy marcando las cosas con post-it para que no se me olvide. A mí tu libro me ha gustado muchísimo y mira que yo no soy una persona de leer libros de empresas. A veces tengo la sensación de que los libros de sobre empresas hablan de lo mismo, ¿no? Pero cuando me llegó tu libro, lo bueno que tenía es que ya os conocía. Y bueno, te conozco a ti, conozco la relación que tiene la clínica con sus trabajadores, más que con los pacientes, con los trabajadores, que para mí eso es más importante. Yo creo que tratar bien a un cliente es fácil porque siempre hay un interés. Me interesa tratar bien al cliente, pero no todo el mundo trata bien a la persona que hay en medio, que es el que trabaja para una empresa, ¿no? Yo he estado de directora de recursos humanos en dos grandes empresas y creo que el valor más importante de una empresa son las personas que trabajan en ella, ¿no? Y que nos representan. Y cuando empecé a leer tu libro, ahora tú nos contarás, primero me pareció como muy sincero y honesto todo lo que es la construcción del proyecto, porque habla bueno, después de cómo se inicia, de cómo son valientes, de cómo se atreven, de cómo fracasan en algún país, ¿no? Porque claro, la cultura alemana o italiana o china, como vas contando tú aquí, es totalmente distinta. E igual las cosas que valoramos en un sitio no se valoran en otro, ¿no? Entonces, y lo que yo veo en el libro es que, primero, cualquier persona que quiera emprender, y yo creo que hay mucha gente que en su igual pequeño negocio, estamos hablando, yo creo que lo que tienen ustedes es algo de una magnitud extraordinaria, pero cualquier persona con algo pequeñito, ver un poco este orden o este fluir. Ahora que está tan de moda la cultura del flow y la cultura del slow, yo creo que lo que tú cuentas aquí viene un poco así, ¿no? Yo veo que es algo valiente, pero como con mucha cabeza, todo muy reflexionado, contando con la opinión de todos, nos atrevemos, pero no somos temerarios. Entonces, para cualquier emprendedor, creo que puede ser una fuente de motivación. Si yo fuese autónoma, si yo hubiese cogido el libro hace, no sé, igual hace veintitantos años cuando yo empecé, igual me hubiese atrevido a hacer más cosas de las que he hecho. Entonces me parece que es como una fuente de inspiración para mucha gente. Y luego hay otras cosas muy importantes para mí, pero ahí me gustaría un poco que contaras tú a la gente que nos está escuchando esos inicios y cuáles fueron esos valores y ese inicio vuestro que es tan bonito y lo bien contado. Pues sí, pues mira, has explicado muchas cosas que me están viniendo, claro, de las emociones del inicio. Y mira, toda empresa grande empieza por una cosita pequeña. Eso es lo que. Y a ver, Sí. nosotros, pues en los inicios, sobre todo era la pasión por hacer algo bien, por divertirnos, por pasarlo bien y sobre todo bueno, crear una aventura. Somos aventureros, prudentes, como has dicho, pero aventureros. Y al principio lo que nos llamaba es eso, es caramba, podemos hacer algo que cambiamos la vida a las personas y encima le da una coherencia y proyecto. Y entonces el primer paso fue, yo trabajaba en una empresa de abogados y de economistas, que era una multinacional, ¿no? Y le asesoraba a mi hermano, tenía nada, 23 años, era muy joven, pero le asesoraba a mi hermano que como si éramos, para que te sitúes, como tenía una consulta de mucha fama en Valencia, pero individualista. Y yo Sí. le dije, caramba, Julio, yo trabajo en un sitio que
que se trabaja en equipo. Lo tuyo no se podría hacer en equipo, como tu actividad, ¿no, Patricia? Que tú también has creado un equipo. Y entonces tuvo la osadía él de fiarse de un chico de 24 en ese sentido. Y dijo, cuéntame, Eduardo, cuéntame más. Entonces, a partir de ahí, es cuando pensamos en la filosofía, en el valor número uno de Jim Caballera en ese momento, que es trabajo en equipo. Vamos a trabajar en equipo, no con jerarquías, sino con pasión, con amistad, pasándolo bien, porque en equipo podremos hacer algo que daremos mejor atención a nuestros pacientes. Y efectivamente coincido contigo que los pacientes es lo que le da vida a la empresa, pero el trato humano más importante es con tus compañeros de trabajo, porque ahí es donde generas ese vínculo. Y entonces nosotros, en lugar de ser una empresa familiar, nos llamamos, decimos que somos una familia empresarial. Una familia empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Yo trato porque he tenido mucho contacto con trabajadores vuestros y así. Es un poco como tú lo tienes en tu gabinete. O sea, lo que intentamos es que las relaciones en el trabajo al final tengan una similitud como las en las familias pues, bienvenidas, ¿no? Pues que el paso de los años y el contacto y el roce pues nos genere esos grados de confianza y de, bueno, y de pasarlo bien y de ayudarnos, que es lo que hace un poco que nos diferencia en ese sentido de que no somos, oye, tú vienes aquí, yo te utilizo porque tú eres un medio para conseguir un fin. Sí. Eduardo, ¿y a ustedes qué les ha ido también emprendiendo? Para la gente que nos esté escuchando y que tenga ganas de emprender o decir, jo, a mí mi negocio me va bien, pero yo no me atrevo a salir de la zona confortable en la que estoy porque me da miedo arriesgar y perder. ¿Qué crees que hace falta para poder emprender? ¿Cuándo una persona puede lanzarse y decir, voy a ampliar, voy a emprender? ¿Qué necesita esa persona? Porque ustedes son un ejemplo de éxito en este sentido. Pues mira, hay dos tipos de emprendedores. El que tú estás nombrando, que es lanzar algo hacia adelante. O aquel emprendedor que tiene un espíritu de empuje, pero le da miedo porque no quiere un riesgo. Y entonces emprende dentro de una empresa. Te voy a hablar de los dos. Sí. El emprendedor estándar. Yo, mi padre era inventor. Mi padre era un hombre muy curioso. Y era inventor. Y entonces yo le decía, papá, yo quiero participar en una empresa. Y me decía, mira, si tú no eres suficientemente inteligente como para inventar algo, que es lo normal, tal, tú puedes ponerte al lado de alguien que inventa algo, sabe hacer algo especialmente brillante, y como tú caes bien a la gente, me decía de pequeño, no sé si era para darme moral o tal, tú te pones a su lado y tú a lo mejor eres su contable o eres su asesor fiscal o eres... Y entonces lo que puedes hacer es que el inventor consiga expandir su negocio. Y entonces me quedé con eso, que me lo dijo a los 9 o 10 años. Y entonces, pues yo lo que recomiendo, se lo digo a mis hijos, a mis amigos, que si quieren emprender algo, que no hace falta, que Steve Jobs no inventó el ordenador. Steve Jobs tenía otro ayudante al lado, que era el que hacía el ordenador, y él conceptuó ideas, marketing, o sea, que no hace falta, como digo, el emprendedor saber el que más sabe de algo, sino puede ser un organizador, un catalizador de personas, un buscador de oportunidades. Y luego, poquito a poco, y tomártelo como un juego. O sea, yo nunca he pensado que me jugaba la vida, aunque me la jugabas porque te juegas el patrimonio cuando empezamos. Yo pensaba que estaba jugando y nunca he pensado que estaba trabajando. Nunca lo he pensado. Es que el mundo de la empresa es un juego, si lo quieres tal. Entonces, y un juego de estrategia también. Bueno, claro, luego, pues yo también, pues yo leía libros de joven de empresas, pues bueno, poquitos, porque son aburridos, como tú dices, coincido contigo que no tal, pero alguno te inspira. Luego, fijarse mucho, yo era muy preguntón, a mi padre que tuvo una empresa, pues claro, lo machacaba preguntas, muy curioso, ya te tira cuando... Claro, y una persona que, bueno, pues que esté dudando de, bueno, de su proyecto o que tenga ese miedo, ¿no? Porque podemos hablar, de, como dices tú, de emprender dentro de una empresa, de vamos a probar una alternativa como lo estamos haciendo ahora, podemos innovar o ampliar o emprender con nuevos procedimientos de trabajo, cambiando el tema de la tecnología. Pero una persona que diga, estoy aquí y ahora quiero hacer lo que ustedes hicieron, vamos a abrir en Madrid o vamos a abrir en Barcelona, ¿qué necesita? Porque a mí eso me parece que tiene como que da vértigo, ¿no? Hombre, sin duda. Lo que hay que hacer es... Tiene que tener algo muy original o algo que lo diferencie para no ir y hacer lo mismo que hacen otras personas en ese mismo sitio. Pues mira, hay que ser muy soñador, ¿vale? Es muy importante ser soñador porque el sueño
lo que te permite es tener la firmeza y la fe para conseguir la determinación para hacerlo. Porque nosotros cuando estábamos en Valencia, claro, nos iba bien en Valencia, pero abrir en el Paseo de la Castellana de Madrid... Sí. Ya, pero estáis locos, Madrid no tiene nada que ver, las compañías de seguros tienen mucha fuerza, no sois de Madrid, todo. Pero nosotros, como teníamos... ¿Apoyo? ¿Cómo? ¿La gente suele ponerte más pegas que apoyo? Hombre, sin duda, sin duda. Todos. Tú tienes... O sea, a mí... las grandes decisiones de nuestro camino, de nuestra aventura, siempre nos han dicho estáis locos. Siempre. Y gente, buena gente, ¿eh? Gente que dices, bueno... Que no lo hacen con maldad. Abrir donde hay mucho oftalmólogo, la cuna de la oftalmología, pues estar locos. Salir a bolsa una empresa de medicina que lleva nuestro nombre, el presidente de la CNMV nos dijo, estáis locos. Ir a Alemania, a un país tan difícil, y ahí con las leyes y cómo son los alemanes, pues nos dijeron... Estáis locos. Ir a China, o sea, toda aventura empresarial precede de un momento en el cual no tienes todos los datos encima de la mesa, porque si tienes todos los datos encima de la mesa, ya hay otra persona que lo ha hecho. Exacto. Cuando lo tienes todo seguro, alguien ya lo ha hecho. ¿Y cuánto hay que escuchar a toda esa gente que te va poniendo limitaciones y pegas? Porque uno dice, bueno, igual es sensato también escuchar la otra parte. ¿Y cuánto hay que permitir que esas limitaciones realmente nos limiten? Sí. Hombre, el mundo de la empresa es pura contradicción. Yo estoy en mi vida en pura contradicción. Es decir, hay que ser audaz, pero prudente. Hay que tener paciencia, pero tener determinación. Sí. Hay que tener riesgo, pero también saber que cuando te la pegas, tal. O sea, es pura contradicción todo el día. Entonces, ¿cómo yo creo que se puede caminar, como tú preguntas, buscando el equilibrio, el punto medio? Pasito a paso. Nos gusta a nosotros hablar mucho del pasito a paso, nos encanta. Hay verdad, es sacas una idea genial y avanzas 7 pasos, pero el pasito a paso, no sé, al final te sientes cómodo, fuerte y eso sí, un poquito soñador. Hay que ponerle ilusión a la cosa. Claro. Algo muy importante que tú comentas en el libro, que, bueno, para que la gente sepa el título, son ideas que funcionan. Algo que a mí me gusta, porque yo me considero una persona de valores, y dedicas una parte importantísima del libro a hablar de los valores de la empresa. Y tanto los, ¿no? Valores o principios, como ustedes los llaman, ¿no? ¿Cómo de importante es encontrar estos valores, seleccionar? Porque creo que en la selección de personal ya no solamente seleccionas un médico que sepa operar bien, sino una persona que, además de intervenir bien, tenga la misma escala de valores para poder liderar y poder integrarse en el equipo. Que eso a veces lo veo como muy complicado, porque cada uno de su casa viene con sus ambiciones, con sus valores, con sus egos, y en este mundo, además de la medicina, que suele haber mucho. Sí, pues mira, ese es para nosotros lo más importante, y lo que da supervivencia a la empresa, lo vemos así, son los valores. ¿Vale? Es lo más importante. Y además no nos gusta escribirlos mucho, porque creemos que si los escribes encorsetas y no son generados entre todos. Porque lo que intentamos es que sea un estilo, una forma de ser, que sean creados, vamos a decir, entre todos, o por lo menos entre muchos líderes dentro de la empresa, que no sea una persona que los dicte. Que sean flexibles, porque con el tiempo han ido cambiando un poquito. Claro. Pero los tiempos van cambiando. Y agarrarnos a ellos, que es, bueno, pues es la ética fundamental. Si no hay ética, pues que todo se viene abajo. Con los pacientes, con los empleados, con los proveedores. Es el trabajo en equipo, es la superación constante, pero a ritmo, no somos una empresa agresiva. Es la humildad, saber que siempre, aunque nos vaya bien y hayamos triunfado en una ciudad, siempre hay que mejorar y se puede mejorar y hay que respetar a los demás. Es la concordia entre todos nosotros, saber que el espíritu de ayuda y cooperativo dentro de nosotros es muy importante. Y nosotros lo separamos, o lo he querido en el libro separarlos, como principios corporativos o actitudes personales. ¿Qué diferencia hay? Aunque a veces no es clara. Pues los principios corporativos son, como si dijéramos, reglas que tenemos en la empresa para funcionar, es decir, un riesgo equilibrado, simplificar las cosas, ir a por oportunidades, porque si no el mundo es dinámico y te quedas. Y otros son actitudes personales. Actitudes personales es cómo nos gustaría ser la persona ideal que se incorporara con nosotros. Pues nos gustaría que tuviera ilusión, que
que fuera buena persona, que sea humilde, que sea ambicioso y austero, que se supere, que cuando se cae se levante. O sea, unas actitudes personales que decimos, jo, esa es la persona ideal, que nadie somos perfectos. Sí. Pero, y luego, ¿sabes lo que pasa, Patricia? Que es muy curioso, y a vosotros también, yo creo que os pasa, que te contagias unos a otros. Sí, exacto. ¿No? ¿Y no les ha pasado a Eduardo que llegue, entre comillas, el garbanzo negro y contagie también al resto? Pues sí que nos ha, en 30 años nos ha pasado de todo. Entonces, y somos casi 1.500 personas, imagínate. Entonces sí que nos ha pasado, sí que nos ha pasado, pero con cariño y con paciencia, pues hemos, la herida la hemos curado y la hemos rectificado. Y te digo una cosa, y también cuando tienes esa herida, luego valoras más cuando estás sano. Yo creo que soy positivo y le veo saberle a todo la parte. Pero fíjate, nos ha pasado y yo creo que ha sido para bien. Mira, algo que acabas de comentar en los principios empresariales es lo de que las cosas sean fáciles. Y cuando leí yo aquí en el capítulo lo de la crisis económica, inmobiliaria y financiera del 2008 al 2013, pensé, me hice un post-it que pone: qué fácil lo explicas todo. Digo, desde las intervenciones en el ojo a las crisis económicas. O sea, yo sinceramente, a mí los números nunca me han interesado, no tengo ni idea. Yo todo el tema de la parte de economía no me interesa porque no me interesa, porque no la entiendo. Pero cuando lo leí aquí, digo, es la primera vez que entiendo bien lo que pasó entre el 2008 y el 2013, de verdad. O sea, me parece como tan clara tu manera de explicar, y creo que esta claridad y esta facilidad lo llevas a la empresa, y ese para mí es un valor que compartimos, pero absolutamente. A mí cuando la gente me dice, Patri, ¿tú cómo eres? Digo yo, fácil, digo, yo soy una persona de trato fácil, que intento hacer la psicología fácil, que intento facilitarme la vida, porque creo que es mucho más complicado hacerse la vida fácil que hacerse la complicada, pero que cuando consigues hacer las cosas fáciles, jo, es que te cambia mucho la perspectiva con todo, ¿no? Sí, pues mira, te diré dos cosas, porque has estado en la llaga. Yo digo que soy simple, ¿vale? Que bueno, que se parece a fácil. Tú explicas las cosas simples, se entiende. O sea, tú explicas aquí una intervención en un ojo y digo, ostras, yo fui hace 20 años igual a ver mi miopía a un oculista de Granada, a un oftalmólogo, y me dio una explicación tan complicada que me fui de la clínica y nunca me operé. Y de repente lo leo en tu libro y digo, yo, ¿por qué no he hecho esto antes? O sea, esta es mi sensación. Sí. O sea, bueno, es fácil poder tomar decisiones para un paciente cuando tú le pones las cosas sencillas delante. Sí. Nosotros tenemos un valor muy importante, que es la simplicidad y el llamar a las cosas por su nombre. Y esto tiene un origen en mi ámbito personal, tiene un origen en mi infancia, que yo era muy dislexivo. Sí. Sufrí mucho de pequeño, porque no sufrí mucho, sino que los libros me costaba leer y entender. El profesor me decía, lee, y yo leía. Y ahora dime, explícame lo que has entendido. Y yo le decía, no, tú me has dicho que lea. Si tú quieres que yo te explique lo que he entendido, déjame que yo me mire el texto. Entonces, bueno, a mí eso me ha ayudado a luego explicar las cosas bien, porque sufro mucho cuando leo algo y no lo entiendo. Ya. Lo que yo no quiero sufrir para mí, no quiero que tú tampoco lo sufras. Entonces me gusta explicar las cosas muy sencillas. A veces puede parecer que soy demasiado práctico o que le falta glamour, pero prefiero pecar de glamour y llegarte a ti directamente. Exacto. A impresionarte con unas palabrerías muy extraordinarias, pero que no me entiendas. Esa es mi forma de ser y tal. Sí, y se nota muchísimo cuando explicas lo de la crisis económica, pero cuando explicas cosas técnicas a nivel médico, que digo, joder, si aquí se entiende todo. Digo, si esta filosofía la tienen en la clínica, lo normal es que tú como paciente, porque yo creo que a la hora de tomar decisiones, tanto para comprarte una casa como un coche o acudir a un especialista, a mí sí me complica mucho la información, me cuesta tomar decisiones. Y luego durante la pandemia, cuando apareció todo el tema del negacionismo, yo me puse a estudiar en internet y a ver por qué hay tanto negacionista, y entonces descubrí hay una serie de sesgos, y resulta que hay un sesgo cognitivo que nos lleva a inclinarnos por aquellas explicaciones que son sencillas,
aunque científicamente no se sostengan. Por eso también ha surgido mucho el negacionismo, porque las explicaciones científicas a veces son como muy complicadas, una persona no entiende y cuando alguien te dice algo mucho más sencillo, dices, pues esto debe ser más verdad. Entonces damos más credibilidad a las cosas que son fáciles y sencillas de entender. Y es increíble. Claro, porque cuando tú explicas algo sencillo y breve, conectas más. Conectas más. Y no es fácil ser breve y llegar, ¿eh? O sea, requiere su trabajo. Yo para escribir estos textos, este libro es breve, yo lo que quería es que fuera corto. Claro. No porque soy holgazán, de verdad. Todo lo he escrito y a lo mejor lo que yo escribí originalmente era el doble de este libro. Sí. Pero yo, pensando en ti, cuando lo vas a leer, le quito la mitad. Voy quitando párrafos. Y cuando alguien me manda un email y es muy largo y tengo confianza, y es compañero, le digo, muy bien, pero el próximo me lo mandas con tres líneas. Sí, exacto. Y en tres líneas me dices lo mismo. Que yo te lo voy a valorar igual, no igual, te lo voy a valorar mucho más que tres folios. Mucho más, porque además, te digo una cosa, un valor importantísimo de las personas es el tiempo. Yo cuando veo un mensaje directo en Instagram y texto, digo, la gente no se da cuenta que este es un mensaje de ciento y pico que llegan durante el día y que no tenemos tiempo para ver tanta información. O sea, a mí me parece que la capacidad de síntesis es importantísima. Y en un ámbito como el tema de la medicina y, bueno, y de una operación de un ojo, que, bueno, pues que tiene, el paciente tiene su miedo y tiene su coste económico, la sensación de que no entiendo nada de lo que me están diciendo, creo que complica mucho que alguien tome la decisión. Porque además, tú muchas veces como paciente, en lugar de preguntar, lo que te queda es con la sensación de soy subnormal porque no he entendido nada. Vamos, yo debo ser tonto. Entonces te da vergüenza preguntar, te vas para tu casa, no entiendes nada, y te quedas en una situación como pasiva, ¿no? Entonces, yo he visto en consulta, porque estuve 4 años en la consulta de neurología de Granada, en el Hospital Clínico, entrar a paciente y estar el neurólogo, yo que era la neuropsicóloga, y ver a los pacientes que se quedaban con cara de no me estoy enterando nada, y cuando venían luego mis valoraciones y el médico, ¿qué me ha dicho? Y yo pienso, bueno, ¿y por qué no preguntaron? Y la gente no pregunta porque le da vergüenza. Y entonces, como no preguntan, ya no actúan. Claro, claro, nos pasa a todos, es muy humano. Y otra cosa que hago yo, muy parecido, o sea, es lineal. Me gusta llamarle a las cosas por su nombre. Y pierdo tiempo en buscarle el nombre a cada cosa. Es decir, este libro, a lo mejor el título te parece poco soso, ideas que funcionan. No, a mí me parece que es un título maravilloso. Yo quise, de una forma breve, decir, oye, a nosotros esto nos ha funcionado. Te lo voy a compartir. El libro que a mí me gustó mucho y por el cual te conocí, Si salieras a vivir, pues, cuando lo vi en la librería dije, yo quiero salir a vivir, yo quiero... Y me provocaste allí, o sea, si me hubieras dicho el tratado de psicología... Ya, sí. O sea, llamar a las cosas por su nombre ayuda mucho a simplificar, a conectar, a, como tú has dicho, en definitiva, a ponerlo fácil en la vida. Para ponerlo fácil. Hay aquí una anécdota que cuando la leí dije, jo, qué sensatez. Donde comentas que un compañero tuyo amigo me aconsejó que vendiera mi casa actual, que me comprara una mucho más grande y me hipotecara, que así funcionaban las cosas en esa época. Dice, me impactó ese razonamiento. Sí. Eso es lo que hizo muchísima gente. Sí. Nosotros, una característica nuestra es que eso no... No hacemos las cosas porque los haga todo el mundo. Hacemos las cosas si creemos que son bien. Entonces pasa muchas veces que el efecto manada, oye, como todas las empresas hacen esto, nosotros vamos a hacer esto. No. Si nosotros creemos que otro camino es más acertado, cogemos ese otro camino. Y te digo una cosa, y viene mejor, porque si tú te diferencias de la manada o del grupo y aciertas, el éxito es mucho mayor porque te has diferenciado. Entonces, efectivamente, era una época loca del endeudamiento y todo el mundo me venía y me decía, oye, ¿por qué no os endeudáis la empresa? Y yo digo, es que no necesitamos el dinero. Y dice, pues te lo repartes. Y digo, oye, no, yo el premio lo quiero cuando me han ido bien las cosas, no antes. Pues, claro. Pero tú eres antiguo. Y yo dije, pues antiguo, pues me fui a casa y digo, seré antiguo. A los 2 años vi que todos esos que habían hecho eso, pues pasó lo que pasó, ¿no? O sea, no hacemos lo que todo el mundo dice porque sí. Hombre, miramos a la gente, ¿no? Miramos las empresas, pero ser diferentes no nos molesta. No es
No, pero aparte me parece como un gesto de sensatez, ¿no? Porque luego explicas que los bancos cerraron drásticamente el grifo del crédito y que ahí todo le complicó muchísimo, no supo cómo salir del agujero. Claro, claro, claro. El mundo económico, y también un poco es una analogía de la naturaleza y del ser humano, seguimos una línea recta. Esto es como la psicología, o sea, todos tenemos estados de ánimos altos y bajos. Pues la economía es igual. Tiene estados de ánimos altos, que es época de crecimiento, y estados de ánimos bajos. No se puede crecer linealmente. Sería lo ideal, a lo mejor, o a lo mejor no, porque sería más aburrido, pero tú tienes que identificar los altos y bajos para corregir, tanto claro. Cuando las cosas van muy mal, ojo que cambiará, como cuando las cosas van muy bien, ojo que también cambiará. Y claro. Esa es la labor de un liderazgo responsable, y por eso lo nombro ahí, de buscar el equilibrio. En el ámbito tuyo, o sea, de la psicología, pues tú siempre intentas dar directrices para la persona para encontrar el equilibrio, ¿no? Para tener una vida, pues, pero el equilibrio no es matemáticas, es una constante corregir, pues el mundo de la economía funciona igual. Hablas en el libro también que a la hora de expandirte tuvieron algún fracaso en algún país y que tuviste que coger a gente de España que era maravillosa y muy fiel a la empresa y proponerles que, bueno, pues que como que replicaran el proyecto fuera. ¿Es verdad que se aprende más de los fracasos que de los éxitos? Se aprenden de los dos, pero te huella al fracaso. Te deja más huella porque el éxito te emborracha. Sí. Entonces, además hasta te lo puedes creer. El éxito no ves tal, en cambio el fracaso, digamos que te marca, te conoces, salen además emociones muy bonitas. Yo no siento ningún fracaso de los que he tenido con perspectiva, los considero como una fase del camino. Una forma de aprender. Una forma de aprender, efectivamente. Y que de hecho, que formar parte del procedimiento, porque es imposible que haya un crecimiento empresarial en la que todo va bien. Hombre, yo no lo conozco. Lógico, ¿no? Es imposible porque el mundo de la empresa pues está sometido a muchos riesgos, factores externos, y sobre todo cuando la vida es larga. Tú puedes tener éxito siempre en un año, pero en 30 años es que el factor tiempo te pone en tu sitio, y entonces tienes que hacer balance. Yo en la vida lo que digo es que tenemos que hacer balance. O sea, en lugar de decir, oye, he tenido un fracaso, no, he tenido un fracaso y tres éxitos. Tres menos uno es dos. Oye, qué bonito, un dos. No, y que seguramente el éxito nos dio información de qué cosas tenemos que cambiar para tener. El fracaso nos dio información de cosas que hay que cambiar para tener otros éxitos futuros. Claro. Y el fracaso es esencial para el éxito. Me acuerdo yo que antes de Clínica Baviera, yo es que era muy inquieto y tuve otra empresa, participé en otra empresa que nos funcionó mal, ¿vale? No tenía nada que ver. Pues mira, la cerramos y todo el equipo o personas claves de esa empresa antigua fueron el corazón del equipo de expansión de Clínica Baviera. Si no hubiera fracasado y no hubiera generado esa conexión humana con esas personas, pues a lo mejor la expansión de Clínica Baviera ha sido mucho más lenta en un momento clave. O sea, es decir, eso de fracaso y éxito no se puede separar así de esa forma. A veces, no sé, en una relación de pareja, pues aprendes lo que no tienes que volver a repetir en la siguiente, ¿no? Pues en la empresa. Claro. Mire, mucha gente que nos está preguntando. Hay alguien que ha dicho, ¿quién es el entrevistado? Pues el entrevistado es Eduardo Baviera, que es cofundador de las Clínicas Baviera de oftalmología. Luego nos preguntan que cuál es el libro, Ideas que funcionan. Es un libro sobre cómo se fundó, creció, tuvo éxito, fracasó las Clínicas Baviera, cuáles son los valores empresariales, el liderazgo. O sea, es un libro empresarial basado en hechos reales, como digo yo, ¿no? Y muy fácil de entender. Y también nos preguntan que dónde se puede comprar, Eduardo, ¿dónde se compra el libro? Pues yo creo que por Amazon, es de Planeta, Edición Planeta, por Amazon lo tenéis disponible. Además, lo que recaudamos va para dos fundaciones que nosotros apoyamos, que es Fundación Baviera Responsable y Stop Ceguera, que tenemos una clínica que estamos haciendo en Etiopía de oftalmología, para la gente que, bueno, pues es otro mundo aquel. Nosotros somos unos afortunados viviendo en España, ¿no? Etiopía no hay sanidad y solo la naturaleza es quien nosotros ahí estamos. Repíteme un momento las dos fundaciones para que cuando luego lo recuerde la gente lo sepa. Sí, Fundación Baviera Responsable. Baviera Responsable. Y la otra no es una fundación, es una ONG que se llama Stop Ceguera. Stop Ceguera. O sea, esto es una fundación. Y lo otro es una ONG. Y lo otro es una ONG.
con una clínica en Etiopía. Sí. Entre las dos corporaciones estamos haciendo una clínica junto con otra fundación en Etiopía, en Meki, que es a 100 kilómetros al sur de Addis Abeba. Y bueno, es una experiencia, eso nos daría para otro directo, porque es una experiencia apasionante. Increíble, ¿no? De humanidad, de valoración, de psicología, bueno, y de que al final todos somos iguales. Eso de que somos españoles, africanos, americanos, al final somos personas y que somos más parecidos de lo que nos creemos. ¿Qué razón tienes con eso, Eduardo? Que es que las personas somos iguales. Muchas veces cuando yo comparto algo en las redes, la gente me dice, Patri, ¿me has leído la mente? Digo, no. Digo, es que no te he leído la mente, es que somos iguales. Es que nos duele lo mismo, sufrimos por lo mismo, nos alegramos por lo mismo. Y eso es lo que tiene ser personas, ¿no? Luego sí que nos diferencia, pues igual, pues la carga genética que tenemos, el nivel sociocultural, socioeconómico de cada uno. Pero lo que es el interior de las personas es que somos muy parecidas todas, ¿no? Pues eso te das mucha cuenta cuando vives fuera, en otros entornos, te llama la atención porque los medios de comunicación o los estereotipos nos hacen confrontarnos a veces o creernos otras cosas que luego cuando convives con personas muy diferentes aparentemente, dices, caramba, no somos tan diferentes y eso es muy bonito. Y eso lo tal. Y luego están lo que se llaman los coincidentes vitales. Por ejemplo, tú y yo somos coincidentes vitales. Nunca nos hemos conocido en vivo. Sí. Pero... Lo haremos. Yo cuando hablas de tu vida, digo, pero caramba, si es que... Es que soy igual que... Lo único es que no corro, porque el fin, un día lo hablaremos, pero quitando eso, mi abuelo me marcó, yo creo en el buenismo, que mucha gente me critica y tal, una vez lo dijiste... Yo creo en los valores, y digo, y no te conozco. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado al mismo punto sin conocernos? Pues porque somos coincidentes vitales, porque la vida te lleva. Me encanta, eso de los coincidentes vitales me encanta. Es muy curioso, me ha pasado muchas veces, o varias veces. No. También es cierto que las personas tenemos como una tendencia, como un imán, a acercarnos a aquellas personas con las que nos identificamos, ¿no? Enseguida detectamos... Bueno, pues esos valores que tú dices y conectamos, ¿no? Y te alejas de esas otras. Sí, totalmente. Te vas alejando de esas otras que no los tienen, con lo cual es verdad. Totalmente. Bueno, una preguntita. ¿Qué crees tú que tendría que...? Porque el liderazgo siempre es un tema que a la gente le llama mucho la atención y sobre el liderazgo hay muchas cosas escritas. Yo creo en lo que es el liderazgo servicial, ¿no? Ese liderazgo al servicio de los demás, no un liderazgo... para mandar, sino un liderazgo para servir a los demás, lo que llaman el servant leadership. No sé qué opinas tú de los líderes que tenéis en la empresa, o si tienen un perfil parecido, cómo se eligen, qué se les pide. Pues mira, yo, que también me gusta el tema y he leído bastante de liderazgo y luego he experimentado, porque claro, en 400 personas, pues, y me fijo, apunto cosas, o sea, soy muy aficionado al liderazgo. Subrayo de biografías de Nelson Mandela, de gente así increíble, ¿no? Pues yo te diría que el liderazgo es una artesanía, o sea, no se puede dar un patrón, no se puede enseñar en una escuela de negocios ni en un curso. Yo veo cursos de liderazgo, bueno, hombre, a lo mejor algo se aprende, pero creo que es muy artesanal y creo que cada uno lidera con el ejemplo, otro sí. Lidera con el conocimiento, otro lidera con... O sea, entonces, por ponerte unas pautas o cosas que yo... características o puntos en común, pues creo que eso, el servicio a los demás es fundamental porque denota que el egoísmo lo amplías y no te quedas en ti, porque si no eres un manipulador, si tú utilizas el poder o la influencia en tu beneficio, no eres un líder, eres un manipulador. Luego creo que también tienes que... También en el libro. Sí. Luego también tienes que saber comunicar. Es difícil influir en las personas si no sabes comunicar. Tienes que saber de lo que hablas. Es difícil que la gente te crea si hablas de cosas que no conoces. Es importante saber situarte. Hay veces que hay que desaparecer. Hay veces que hay que estar delante para tirar. Hay veces que hay que estar detrás para ayudar. Hay veces que no hay que estar, como digo. O sea, a mí me inspiran mucho. Como a ti te ha gustado el deporte en una época, te oí y oigo entrevistas que tú haces, me gustan mucho el símil del entrenador de fútbol. Yo me siento un entrenador de fútbol. Y cuando las cosas me son difíciles, digo, es que el Cholo Simeone también está ahí, el hombre, y tiene unas arrugas como yo en la frente
y no son del paso de los años, son de las preocupaciones. Sí. Y es, tienes que salir y a veces tienes que sentarte en el banquillo y aguantar y tal. O sea, yo creo que es muy artesanal, por hacerte una síntesis, pero muy bonito, ¿eh? Es lo de las cosas más bonitas y apasionantes que hay, que, porque genera relación con personas. Sí, sí. Hay gente que a veces te pregunta, oye, ¿tú crees que es mejor ser autoritario, democrático, dejar hacer? Digo, es que no hay ni uno bueno ni uno malo. Es lo que tu grupo necesita en ese momento de ti. Y lo que cada persona necesita, porque dentro de un grupo tienes distintas formas de ser, de sentir, de estar, y hay uno que necesita que estés más encima marcando objetivos y otra persona que necesita que le delegues responsabilidades porque es lo que hace que esté motivado. Entonces yo creo que un buen liderazgo pasa por un conocimiento increíble de las personas a las que tú lideras, saber qué les duele a cada uno, cómo sienten, cómo se motivan, cómo apoyarlas cuando caen, ¿no? Cómo, yo creo que eso es muy importante, conocimiento de la gente. Y luego, no fallar en los momentos claves. Yo creo que el liderazgo sale en los momentos claves. Porque sí. Los momentos buenos, pues bueno, todos son fáciles. Pero los momentos difíciles, el absorber tú los problemas, el entender que todos nos equivocamos, el dar un paso adelante cuando hay riesgo, ahí es donde te ganas la credibilidad o la pierdes. Sí. Sí. Hay que estar atento. Totalmente, porque yo he visto muchos líderes, sobre todo entrenadores, en momentos, no con los que he trabajado, la verdad es que he trabajado con entrenadores increíbles, pero en momentos de que vengan mal dadas, perder los papeles. Y en el fútbol, en la empresa no sé, pero en el fútbol todo se justifica en las pasiones, ¿no? En como que emocionalmente yo estoy tan preocupado, tú lo que estás preocupado es porque no te cesen, la mayoría de las veces. Pero claro, tú justificas tu preocupación para tu conducta irascible y agresiva. Es que en esto se me va la vida, es que el fútbol es mi vida, pero no podemos justificar ningún tipo de emoción que haga daño a otra persona, o ningún comportamiento en una emoción que haga daño a otra persona. Entonces, esa capacidad para saber estar las buenas maneras, el autocontrol, para mí son fundamentales en un liderazgo, ¿no? Esencial. Es esencial. En el deporte a veces se pierden los papeles, pero yo ahí no comparto nada eso. Y cuando tienes que estar más calmado, o sea, tu tranquilidad y serenidad por fuera tiene que ser inversamente proporcional a las dificultades que tienes. Es decir, cuando todo es más difícil, es cuando más calmado tienes que estar. Yo ahí tenemos la suerte, y para mí es un ejemplo de un profesor de la vida, que es Rafa Nadal, ¿vale? O sea, es que no le he visto perder nunca. Los papeles. Nunca. Ha sabido siempre responder, es que ha sabido ganar y ha sabido perder. Y yo, fíjate, le tengo tanto cariño, y no lo conozco, pero ha dado tanta felicidad, yo que sé, a mis padres, porque esas tardes de domingo, que tengo ganas de que se deje el tenis, porque lo veo sufrir ahora tanto con el cuerpo. Yeah. Y, a mí me encanta verlo en la final de Wimbledon o ahora de Nueva York, pero, tengo una cara de que deje el tenis y sea feliz de otra manera, porque él ha sido feliz. ¿Sabes? Ay, qué gran forma de serlo. Pero él es el ejemplo. Yo, es que somos unos afortunados. Pero tú fíjate, mucha gente que justifica es que esto me saca de quicio o es que mi equipo de trabajo no trabaja al ritmo que yo quiero. Esa gente que responde a veces con esa conducta violenta y agresiva en un momento determinado justificándolo en que el equipo trabaja mal, en que se están cometiendo errores, si en ese momento se dan la vuelta, cogen el teléfono y reciben una llamada importante, son capaces automáticamente de entrar en calma. Sí, ¿en qué te puedo ayudar? O si le llama a alguien, o sea, no digas que tu carácter está controlado por la emoción, porque en ese momento estás gritando, pero si coges el teléfono y llega alguien jerárquicamente superior o te van a hacer una entrevista en la radio, eres capaz de serenarte en ese momento. Lo que pasa es que tú has normalizado que gritar a tus subordinados es normal. Claro. Fútbol, pero yo he tenido muchos pacientes de despachos de abogados, de estos despachos de abogados grandes, enormes, y en los que me dicen, Patricia, yo en mi despacho he visto volar carpetas por la ventana. O sea, imagínate, ¿no? De rabia, de ira, de... Es, me parece como algo totalmente exagerado, sí. Sí, eso pues es más jefe, eso se puede decir que es más un jefe. Eso no es líder. Mandatario, déspota, eso sí, por desgracia también los hay. Nosotros tenemos suerte en Clínica Baviera pues que no sucede, y cuando sucede lo hemos cortado, porque es que no nos sale, porque como nos vemos a otros, tal, en eso somos afortunados
Y yo lo creo así, o sea, que si no consigues nada, esto es un poco... Siempre digo que el jefe tiene subordinados y el líder tiene seguidores. Tú a tu líder lo quieres seguir y lo sigues porque te inspira confianza, porque es una persona a la que te gustaría copiar y ser como ella, mientras que a tu jefe lo que estás deseando es quitártelo de encima, llegar a casa y decir, uff, por fin tengo paz. Y mira, el buen líder, creo yo, que ve a su equipo mejor que él, a cada individuo. Y además no es... ¿Por qué? Porque todos en la vida tenemos cosas... Y no tiene miedo de que sean mejor que él. Claro, no, por supuesto. Hace un puzzle con cada herramienta. Porque todos en la vida tenemos cosas brillantes y menos brillantes, en general, o la gente. Y entonces tú te puedes fijar en lo bueno o en lo malo. Si tú te fijas en lo bueno y le ayudas para corregir lo malo, tú estás diciendo, caramba, estoy rodeado de gente extraordinaria. Y entonces te genera a ti un estímulo de mejora continuada, que entonces tú creces alrededor de gente. Total. Y genera una simbiosis ahí muy, muy bonita en ese sentido. Total. Muy bien. Eduardo, no sé si quieres tú añadir algo más de todo lo que hemos hablado. Para la gente que se ha ido incorporando más tarde, recordarles que tenemos el libro de Eduardo Baviera, Ideas que funcionan. Es un libro de cómo fundaron sus clínicas, de cómo se expandieron, de cuáles son los valores de la empresa, del liderazgo, que lo pueden comprar en Amazon y que lo que se recaude va destinado a una fundación, a Baviera Responsable y a una ONG que es Stop Ceguera, ¿no? Que está ayudando, pues imagino que a combatir la ceguera en Etiopía. Pues nada, sobre todo agradecerte tu tiempo, tu... Ha sido un placer, de verdad. Y que a mí, que yo suelo leer otro tipo de libro, a mí el libro me impactó. Primero porque dije, estoy entendiendo cosas que nunca había entendido, a nivel médico, a nivel de crisis económica, y luego que me parece como muy motivador, que me hubiese gustado leerlo hace 30 años. Lo que pasa es que todavía no se habían expandido ustedes, pero me hubiese gustado leerlo por lo menos hace 15. Porque creo que hubiese sido más atrevida, yo siempre he sido como muy conservadora. Es tan fácil la manera en que lo explicas que igual hubiese sido más atrevida con mi pequeña empresa. Pues me alegro de tus comentarios, que te hayas leído el libro y sobre todo que nos des la oportunidad, porque para nosotros compartir es vivir. Y tú nos has ayudado a compartir a través de este canal. Lo sé, y les conozco por dentro y sé que ustedes son, como se diría, auténticos. Me parece que auténticos, porque son los valores de lo que hablan. Eso es lo que yo me he dado cuenta con ustedes, que ustedes son los valores de lo que hablan. Y yo creo que si hay algo atractivo en las personas o en las empresas, es la autenticidad. Para mí es fundamental. Pues muchas gracias, Patricia. A ti, Eduardo, pues un abrazo muy fuerte, que descansen, que tengan buenas vacaciones. Imagino que Clínica Baviera dejará colgado el directo, porque hay gente que ha preguntado, ¿lo van a dejar grabado? ¿Lo van a estar grabado? Imagino que lo dejarán grabado. Sí. Entonces podrán conectarse a través del Instagram de Clínica-Baviera y ahí lo tendrán, ¿vale? Perfecto. Muchas gracias. Feliz vacaciones. Adiós. Hasta luego.